Straight out the ghetto. Yo. Estaba perdido en las calles de este mundo, el crimen y el pecado, donde solo hay difuntos, camino de perdición. El mundo bajo donde no existe la bendición. Feliz inicio de semana para todo el mundo. Ustedes ya saben el cortecito. Gracias, cortesía Blade Barbershop. Vamos a empezar el día, les deseo lo mejor a todo el mundo. Recuerde que yo los amo, pero más importante que Dios los ama también. Sintiéndome perdido, Dios puso a su palabra para sanar los heridos. Él ama a los corregidos y usa a los correctos. En este mundo no existe ningún humano perfecto. Mi hombre viejo, hoy lo declaro ya muerto. ¿Y quién soy yo para juzgar a mi prójimo, cuando el diablo es el culpable de su estado psicológico? Es lógico que un niño sin familia se refugie de la calle, pero Dios busca la forma que se acerque y no desmaye. Más no saben que de ellos es el cielo. La palabra nos confirma que nos dará el consuelo, quitándonos el peso y los problemas, porque de él es el amor. No importa tu pecado, te dará la salvación, resistiendo esta carne y toda clase de tentación, alimentando con palabra y también la oración. Es el único camino, como dice la palabra. No podemos ser de Dios si estamos en mal camino. Yo me aferro a la promesa, no me importa la pobreza, me importa la tristeza, ni lo que mi vida pase, porque yo estoy sentado en la roca. Jesús es quien es mi base, porque yo estuve perdido y ahora victorioso. Aquí vamos sobre la carretera de la Comalapa, como rumbo para el aeropuerto. No hay de viaje, no vaya a creer. Eso me encantaría, que si me fuera de viaje, no, para Cuba o RD, donde quiera. Pero no, lo que estamos haciendo hoy, lo debido. Voy rumbo hacia el aeropuerto, como les mencioné, a ver si me encuentro con Claudia. Espero que esta vez sí se pueda realizar el video, porque mucha gente me lo ha estado exigiendo. Me va a dar gusto verla, yo sé que les va a dar gusto a ustedes. Tipo 10. Es hermosa, mi gente, amanecimos bendecidos, gracias a Dios. Aquí estamos, mi gente, presente, vivito y coleando, pues. Gracias a mi amigo Lex, ustedes ya lo conocen. Hey, ¿cómo estamos, mi gente? Aquí siempre con este varón, que siempre una gran bendición para muchas personas. Ustedes, como pudieron ver, todo lo que él se pudo hacer para bendecir la vida del muchachito que estaba enfermo. Y gracias a Dios aquí vamos, a ver si podemos ver a esta muchacha. Tenemos algo especial para ella. Y como les digo, bendecidos. Como la vida, ustedes pueden saber que no lo material es lo que nos bendice, sino que solo despertarnos en la mañana, ya eso es una gran bendición. Especialmente en este país que las cosas están demasiado duras. El trabajo está demasiado duro. Y pues me gustaría contarles un poco de nosotros, ¿verdad? Cómo nos conocimos, yo y él. Es algo bien, se puede decir, chistoso a la vez, pero es algo como que te hace algo al pensarlo, porque nos conocimos y yo ni me acordaba de él. Más él sí se acordó de mí cuando me volvió a ver. Iba a agregar que tú lo que estabas mencionando, que el trabajo está duro, puchica. Por suerte llegamos al trabajo, si no los matan, que eso es lo que digo yo, ¿me entiendes? Ey, parece broma, pero es una realidad, mi gente. Yo sé que no suelo hablar de eso, mi gente, porque gracias a Dios yo estoy aquí viviendo hacia un diferente propósito. Yo no promuevo la muerte, yo no, eso no es, es una realidad que vivimos, ¿verdad? Porque vivimos en El Salvador. Gracias a Dios estamos viviendo, gracias a Dios andamos tranquilitos, gracias a Dios tenemos lo que tenemos, pues. Correcto. Y lo que estaba mencionando Lex, de que nunca lo habían compartido con ustedes, pero hoy lo voy a compartir, ya que aprovechar que vamos a ir a este viaje. Ustedes lo han visto a él en varios videos, no solo tengo que decir, varios videos, creo que son como mínimo unos 3, 4 videos. Y la cuestión es que yo y Lex, nosotros indirectamente nos conocimos en el 2010, en mayo 14 o 16 de 2010, que fue un viernes. Ese mismo día nosotros veníamos en un avión desde Houston, CCS, no sé cómo se llama, CCE, pero allá en Houston. Y entonces yo me recuerdo que nosotros veníamos en el mismo vuelo, y él tal vez no se recordaba de mí, ¿verdad? Pero yo la razón por qué lo reconocí años después es porque él tiene un cierto tatuaje en el cuello. Nosotros llegamos en 2010, pero yo creo que tú solo te tuviste aquí como un par de meses nada más. Y ¿por qué fue que te fuiste? Me asusté de tantas cosas que la gente decía,
de tantas cosas que si estás tatuado y estás tatuado y que no sé qué, te van a matar, que no sé qué. Y entonces creo que fue el mismo temor y a la misma vez la familia diciéndome, no, eso no es para vos, regresate, que no sé qué. Pero yo sé que mucha gente en los videos anteriores les gusta criticar, ¿verdad? Dicen, no, que esto es deportado y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Pero en la realidad las cosas, ustedes no saben lo duro que es vivir a ser arrancado de un lugar donde son lo único que tú conoces. Yo llegando aquí me costaba hablar el español, como pueden ver a mi amigo igual. Pero gracias a Dios, porque solo con Dios es que he podido levantarme, he podido agarrar mi trabajo, he podido tener lo que tengo. Y como les digo, por eso es que uno empieza a apreciar la vida mucho más, empieza a anhelar mucho más cosas. Y todas las cosas que uno quizás hacía en el pasado, sí, ya quedó en el pasado y uno empieza de nuevo. Y por eso mismo les digo, es bien difícil. Imagínense todo lo que estaban haciendo ahorita allá, separando niños, deportando niños solos, y los papás se tenían que encontrar con ellos acá. O sea, la gente, todos tenemos errores en la vida, todo se paga. Y pues como les digo, gracias a Dios estamos vivos, tenemos trabajo, tenemos salud y podemos hacer estas cositas y podemos ayudar a otras personas, que es lo más importante. Si tú estás haciendo algo bien en tu vida pero no ayudas a nadie, entonces no estás haciendo absolutamente nada, porque hasta la misma Biblia nos dice que nunca nos cansemos de hacer las obras buenas, porque así mismo obras buenas vendrán a ti. Él también les puede contar cómo es lo que ha pasado todo ese tiempo. Y eso es un challenge. Es un reto. Pero esa es cuestión de la vida. Pero algo que quiero dirigir, porque tú acabas de mencionar que sí, es verdad que mucha gente están siendo detenidas y deportadas simplemente por el hecho de ser indocumentado, ¿verdad? Right. Pero yo no lo voy a negar. Yo no era ninguna fichita así de ejemplar cuando estaba en Estados Unidos. No es que tenía morales inéticos, pero la cuestión es que sí, estaba cometiendo muchos errores. Quería vivir enorme, pues, dinero fácil. Entonces yo lo voy a admitir. A mí están en todo su derecho de haberme mandado. Eso. Sí, hay que aceptarlo. O sea, si uno la riega en cualquier lugar, uno hay que aceptar el castigo, sea, lo que venga, pero hacerlo mejor para aprovechar la oportunidad que todavía te queda. ¿Cómo es Dios que trabaja en maneras misteriosas? Y eso es lo que quería compartir un poco, de que nosotros somos dos personajes, ¿verdad? Que no está limitado solo a nosotros dos. Pero nosotros venimos y nos encontramos aquí en una situación delicada, una situación dificultosa. Pero simplemente nosotros reconocimos en esa situación dificultosa una oportunidad. Correcto. Una oportunidad de volver a vivir, de volver a empezar, de volver a renacer, correcto, se puede decir. Porque ambos, yo estoy hablando por mí, pero estoy más que seguro que tú también, venimos y empezamos desde cero, nada. Yo no te voy a negar, tenía unos cuantos mil dolaritos, pero eso simplemente me ayudó para comprarme una cosita. En verdad no hice nada con ese dinero. Básicamente empezar desde nada. Cero. Y yo sé, y tú también, que yo, como muchos, que yo he visto, y yo estoy más seguro que tú también lo has visto, yo pude haber venirme aquí y perderme en las drogas. Correcto. Perderme en las mujeres. Correcto. En el vicio de alcohol. Simplemente darme por vencido en la vida y decir, puta, vivir tirado al perro, pues. Así es. Porque yo he visto muchos casos que a veces gente anda hablando inglés y bolitos en la calle pidiendo dinero y todo eso. Correcto. Y ambos pudiéramos haber hecho lo mismito, mano. Pudiéramos simplemente decir, puchica, ya nuestra vida se nos acabó, Estados Unidos jamás vamos a regresar. Tú lo intentaste. Sí. Yo nunca he intentado regresar, pero tú lo intentaste y caíste. Sí. Y tuviste que quedarte ahí guardadito como 2 años. Sí. Imagínate, lo especial de la vida de usted, de que Dios no hace nada en vano. Entonces, eso, Dios sabe con qué propósito nos trajo de regreso. Dios sabe por qué propósito no permitió que él volviera a entrar a Estados Unidos. Dios sabe.
quién sabe si tú hubieras regresado de vivir la misma vida y yo hubiera muerto ya. O ha muerto o agarrar un caso más fuerte. Correcto. Y estar allá guardadito 10, 15 años y regresar de nuevo a empezar desde cero. Correcto. Y una cosa que quiero añadir a eso es que si yo no hubiera regresado quizás aquí a El Salvador, yo no hubiera conocido de Dios. Y cuando yo llegué aquí vine a conocer a Dios de verdad. Y una cosa que les puedo decir a muchos, aunque la gente juzgue, sea lo que sea, pero Dios sí restaura a la gente, Dios te levanta. Y yo no conocía a Dios. Si hubiera regresado allá, yo estuviera muerto. Pero la misericordia de Dios es grande. Y por eso mismo es que, como un video que hicimos hace mucho, donde yo hice un rap cristiano, eso es lo que yo hago. Yo hago rap cristiano, canto, pero es para adorar a Dios. Porque cuando adoras a Dios, es promueve la palabra de Dios. Esa promover la palabra de Dios, correcto. Entonces, mucha gente no, a veces pasa cosas duras para encontrar el verdadero Él, ¿verdad? No sé si me va a entender. Para encontrar tu verdadera identidad, tienes que pasar cosas bien duras. Y a veces Dios permite eso porque nosotros siempre nos vamos a dar en la trompa, como dice, porque tomamos decisiones descaradas o incorrectas. Pero, como les decimos, hemos tomado la oportunidad que se nos ha dado. Y no para mal, sino para bien. Y también tratando de dar ese mismo mensaje a todos, ¿verdad? Que todavía hay vida al llegar aquí. Todo está en ti, en cómo vengas y pongas tu mentalidad. Porque así de fácil, como se agarran drogas allá, se agarran aquí, y así de fácil puedes morir, hasta mucho, mucho más fácil acá. Sí. Porque acá la vida, se puede decir, la gente no la respeta. Como decía un pandillero que conocí, que la vida le valía 50 centavos lo que valía una bala. Entonces, mis hermanos, todo aquel que piense que es fácil, no lo es. Pero solo está en ti cómo te quieres levantar y qué es lo que quieres dar, qué es lo que quieres tener en tu vida. Y si quieres tener un futuro, Dios nos da todo. Nos da una sabiduría, nos da manos para trabajar. Todo lo puedes hacer. Mucha gente se limita y dice, no, pero es que aquí no es Estados Unidos. Es que Estados Unidos no es el ingrediente para que tú seas una persona de bien. Ser una persona de bien lo puedes hacer en cualquier lado. Y sí, no voy a mentir, yo extraño a mi familia, porque toda mi familia están allá. Yo soy el único que fui nacido aquí en El Salvador. Toda mi familia está allá, son ciudadanos. Yo espero pronto volver a regresar. Y si no, pues si Dios aquí me quiere, aquí voy a estar. ¿Verdad? Simple. Mire, lo que está hablando el amigo tiene mucha realidad, mucha verdad. Pero quiero, de que mucha gente dice que aquí no es Estados Unidos, que la gente que dice por qué quiere vivir como que si estuviera en Estados Unidos, que esto y lo otro. Todo el mundo aquí, en El Salvador, quiere un país de primera clase, pero nadie quiere comportarse así. Todo el mundo quiere un first world country, pero nadie quiere cambiar. Correcto. ¿Me entiendes? Tienen las pasarelas enfrente y debajo, ahí debajo, en medio de la calle se pasa. Hasta los perros, incluso la pasarela. Ajá, hasta los perros, las vacas, yo he visto pasarse las pasarelas. No es broma, hasta las vacas he visto yo pasar por pasarela. No es broma. Pero eso es lo que quiero llegar. Y después la gente se pregunta, ¿por qué en El Salvador no cambia? Que no podemos cambiar, que esto y lo otro. Es mentira, mi gente. Nosotros somos los que no queremos cambiar. El Salvador está hermoso, está bello aquí. ¿Por qué crees que no me he ido yo? Y por eso que le digo, pero con el tiempo nosotros vamos a iremos compartiendo videos, tengo ideas de compartir videos, de compartir un poco de la vida, de las experiencias que yo tuve vivir, venir deportado aquí y empezar desde cero. Y tengo intenciones, muchas empresas de producción que no me quieren dar el tiempo del día, no me quieren abrir las puertas o simplemente me están ignorando, ¿verdad? Pero está bueno, si me toca a mí hacerlo con bajo producción, yo lo haré. Yo simplemente estoy viendo si se puede hacer algo un poco más profesional. Independientemente, nosotros vamos a seguir luchando, mi gente, y nosotros vamos a seguir dándole para adelante, esforzándonos con esto que llamamos vida, porque
tenemos que jugar la mano que Dios los ha dado, pues. Pero yo estoy muy agradecido, mi gente. Yo estoy altamente agradecido con la vida. Esta experiencia de venir a Salvador me ha cambiado en muchas maneras, más de que ustedes se pueden imaginar. Yo me pudiera quejar, aunque de esta vida que vivo yo me pudiera quejar, pero no me quejo porque yo sé que pudiera estar peor. Correcto. Eso es lo que me motiva a mí. Yo veo la vida aquí, yo veo la manera que la gente vive. Por eso que yo hago ciertos videos y por eso que me gusta compartir mi país, porque me siento orgulloso de mi país. Por tantos problemas que tengamos, no somos perfectos, pero independientemente nosotros vamos luchando hacia eso, hacia mejorar. Y de algo tenemos que empezar. Es cierto, y es chistoso que digas eso porque, ¿sabes? De tantos amigos que he visto que han llegado acá, ya quizás como 10 o 12 de ellos los han matado, pero por lo mismo. Y piensan que pueden venir aquí a vivir como estaban viviendo allá y no como nos vestimos nosotros o cosas así, sino que viviendo una vida loca. Solo andando, temeraria, pues. Ajá, temeraria, de fiesta en fiesta, picándosela de varito, picándosela de varoncito y cosas así, y no han durado. Pero, mi gente, solo con Dios puedes sobrevivir en cualquier lado. Mucha gente que dicen, que ya en los Estados Unidos estoy viviendo, vamos, savage, living a savage life. Ah. Y vienen aquí, y esta es la vida salvaje de verdad. Y vienen aquí y se convence. Aquí es en la jungla. Esta es en la jungla, correcto. Esta es la jungla. Esta no es un concrete jungle, esta es una jungla totalidad. Sí, porque... Pero al final de las cosas estamos plenamente bendecidos. Tenemos salud, tenemos comida. Y yo sé que mucha gente dice, no, pero tenés que soñar más en grande. Sí, pero si yo empiezo a soñar en grande, entonces, ¿a dónde quedó mi humildad? Cuando empiezas a perder tu humildad, tú ya no puedes soñar en grande, porque ya tu mentalidad se enfoca solo en lo material. Ya lo que es, lo que en verdad vale la pena, que es la vida, lo que más vale. Entonces ahí, cuando ya pierdes eso, ya tu vida ya es nomás por lo material. Tienes mucha razón en lo que dices, pero yo creo que por eso es que uno continuamente tiene que recordarse del propósito. Porque te voy a decir algo, quiero mencionar algo ahorita que el otro día vi. Yo estoy seguro que tú sabes quién es Ozuna. Sí. Ozuna, ustedes también saben, estoy seguro que ustedes saben quién es Ozuna. Ahorita básicamente el tipo, en los últimos 2 años podemos decir, está encima del mundo, puedo decir, en el mundo de la música, pues. Sí. Porque lo tiene todo, tiene dinero, podemos decir, tiene mujer, tiene lujo, tiene todo. Pero algo muy interesante que me pareció de este sujeto, que él iba en un private jet y él dice algo como, te encuentras con tiempo o sin nada que hacer, lee la Biblia. Y eso me gustó bastante porque dije, wow, este hombre está encima del mundo, tiene dinero para estar haciendo tantas cosas que estar ocupado, pues. Porque mucha gente, nosotros decimos, no te le puedo dedicar a Dios porque no me queda tiempo, pues. Correcto. Y este hombre que está generando millones, 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 encuentra el tiempo de leer la Biblia. Y yo digo, wow, eso es mantener la humildad. Sí, correcto. Y mucha gente dirá, sí, pero él no vive bien con las cosas de Dios. Claro. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Pero ¿de qué sirve vivir bien? A veces Dios usa a cualquier persona para dar un mensaje. Imagínense tanta gente que quizás escuchó ese mensaje y dijo, hey, él tiene razón eso. Yeah, ¿verdad? Yeah. Tiene toda la razón. Y es una persona que está viviendo en pecado y cosas así, se puede decir, ¿verdad? En una ocasión, Justin Bieber, que es otro igual, en un concierto, que así lo querían bajar del concierto porque empezó a cantar una canción, una alabanza de Dios, y lo querían bajar por eso. Pero no sé ellos en qué mentalidad se meten. Yo creo que el Señor los toca y hacen esas cosas, porque al final del día ellos se dan cuenta que la mayor autoridad, que es Dios, les ha permitido estar a donde están. Es, ¿verdad? Entonces es un mensaje muy bueno eso, lo que está diciendo mi hermano. Yo no es que me considero una persona religiosa o una persona que diga, yo creo fuertemente en Dios. Yo creo en Dios, ¿verdad? Y yo sé que tal vez vivo mi vida de cierta manera y ciertas cosas, ¿verdad? Y lo diré, no soy perfecto. Y lo sé.
pero sí creo en un Dios. Creo que hay una autoridad más fuerte, más alta, más allá de simplemente nosotros. Yo sí creo que hay una fuerza mayor. Hay una fuerza que nos permite levantarnos. Hay una fuerza que permite que el sol salga cada mañana. Y que todo esto de maravilla, que es un milagro. Es un milagro. Correcto. Es por parte de una fuerza mayor que creo que es Dios. Y yo prefiero vivir una vida creyendo en un Dios que vivir una vida creyendo en nada. Así es. Gracias a Dios, nosotros nos encontramos bendecidos, mi gente. Y como le digo, yo sé que muchas veces yo comparto solo cosas positivas y cosas así. Y la gente tal vez puede creer que la realidad es totalmente opuesta aquí. Y yo sé que ustedes ven la noticia. Y es verdad, ustedes. Por eso yo en mi Instagram le he puesto Third World Savage. Tercer mundista, salvaje tercer mundista. Porque aquí sí se vive una vida salvaje. Ha comparado, yo viví toda, nosotros vivimos toda la vida en Estados Unidos. Ustedes ya saben el estándar de vivir una vida allá en un país desarrollado de primera clase. La vida nos ha enseñado bastante venir aquí. Dios nos ha expuesto a nuestra mente. Nosotros nos despedimos, mi gente. Solo quería compartir estos videos. Quería compartir un poco con ustedes. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Hey, bendiciones, mis hermanos. Ahí estamos. Vale, pues, mi gente, listo. Ahí saludos, bendiciones, mi gente. Y que disfruten su semana. Los quiero. Los amo mucho. Saludos.